Hello, hello. Good evening. Good evening. Hello, hello. How are you doing today? Good evening. Good evening, teacher. Welcome. Good evening, everyone. Thank you so much. Here on time. How are you doing today? I'm sick, teacher. Thank you so much. Thank you so much. Doing great. Doing great. Welcome. I am happy to see that you are here in this video conference. Thank you. Thank you so much. Welcome. Hello, teacher. Hello, hello, miss. ¿Puedo apagar un ratito la cámara? Es que estoy en examen virtual con mi hija, entonces no lo he terminado y tengo un poco tiempo. All right, all right. Thank you, teacher. Okay. Welcome, everyone, for today's session. I am happy to see that you are here. And, you know, as always, we're going to get started with the attendance. So let me check on the attendance, please. Y verificar la dirección y todo lo demás. Okay, here I have the document for the attendance. Let's get started with the info. Dinora Lizeth Pineda. Dinora Lizeth Pineda, not here. Dora Mary Beltrán. Present, teacher. Thank you so much. Félix Edgardo Escobar. I'm here, teacher. Thank you so much. Israel Antonio Torres. Present, teacher. Thank you. Lilian Saray Montes. Lilian Saray Montes Galindo. Not at this moment, probably. Lizette Marisol Flores Vallecillos. I'm here, teacher. Thank you so much. Marcela Ivonne Nerio. Present. Thank you, thank you. Maria de Los Angeles Hernandez. Maria de Los Angeles Hernandez. Not at this moment. Norman Rivera. Mr. Norman Rivera, not at this moment. Osvaldo Aristides Méndez. Osvaldo Aristides Méndez. Thank you so much. I see that you're here. Creo que por ahí está conectado. Creo que debe estar en el trabajo. Thank you so much. Thank you, thank you. I have Rebeca Ivonne Rivas. Present, teacher. Thank you so much. Santos Bolaños. Present, teacher. Thank you. Saúl Alfredo Barahona. Saúl Alfredo Barahona. Susana Flamenco. Present. Thank you. Tania Karina Moreno. Present. Thank you so much. Tatiana Jamilet Escobar. Present. Thank you. Vilma Contreras Umaña. Present. Thank you so much. Walter Alberto Tánchez. I guess he's not going to make it. Thank you. Thank you so much. Then I have Walter Eleazar Morán. Walter Eleazar Morán Tovar, not here. Wilfredo Hernandez Vázquez, not here at this moment. Wilfredo, not at this moment. Yesenia Carolina Lemus. Yesenia Carolina Lemus, not at this moment. And I have Zulma Beatriz Pérez. Present. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. All right, everyone, welcome to, as I told you, to this video conference. I want to start by checking on some information. Nada más comentarles, como les decía ayer, ¿verdad? Que ese día les iba a pasar el informe de cómo vamos con la plataforma y les hacía el llamado para, por lo menos, para este día tener completo las 3 primeras homework assignments y por lo menos tener el examen de medio curso, el midterm. Y he estado revisando este día en la plataforma y déjenme ver por acá. Nada más de las personas que somos constantes acá en las videoconferencias, todos han cumplido con la homework 3 and with the midterm. Entonces quiero agradecerles por cumplir al llamado, atender al llamado de por lo menos completar las primeras 3 homework y por completar igualmente el examen de medio curso, ¿verdad? Que eran los que yo les estaba solicitando en las sesiones anteriores. Gracias, ¿verdad? Tengo también igualmente, déjenme compartirles por acá, tengo 3 personas que ya completaron el curso, eso quiere decir ya revisaron la homework 4, homework 5 y ya realizaron el examen final del curso. Esas personas es Dora Mary Beltrán, Félix Edgardo Escobar, tengo también a Marcela Ivonne Nerio, entonces serían 4, y Susana Betsabe Flamenco. Esas personas ya terminaron el curso en la plataforma. Ah, y Zulma también. Veo por acá a Zulma Beatriz Pérez, ¿verdad? Veo que ya terminaron ustedes el curso de las unidades y el examen final. Felicitarles, ¿verdad? Porque ese es el objetivo. La plataforma, recuérdense que es de autoestudio y la intención es que usted revise antes y pueda completar la plataforma antes, no ir de acuerdo a la sesión o lo que estamos comentando en la clase. Así que felicidades a estas personas por haber completado su plataforma. Para los demás, igual les hago el llamado para que lo puedan hacer. Recuérdese que la plataforma nos da la flexibilidad de realizar segundos intentos en la práctica. Es decir, que si usted tal vez no obtuvo un puntaje alto, todavía tiene chance de volver a realizarlo. ¿Esto en qué nos beneficia? Esto nos beneficia en que nosotros podemos identificar áreas de mejora y luego realizarlos, ¿verdad? Hacer los cambios necesarios y eso también nos ayuda en el proceso de aprendizaje. Porque tal vez usted me dice, ay, teacher, pero ¿y si hago una unidad y no hemos llegado ahí? Y me voy a salir mal y me va a quedar un récord malo. No se preocupe, usted lo puede realizar. Y eso nos sirve, como les comentaba en sesiones anteriores, para clarificar dudas en este momento, ¿verdad? Porque las sesiones están diseñadas de tal forma que esto es una práctica, un repaso, una pequeña explicación. No es que de mí van a recibir totalmente la explicación gramatical. Por eso tenemos videos, tenemos prácticas para que usted pues conozca la estructura, pueda practicar y acá pues afinamos detalles en pronunciación, en fluidez o también si existe alguna duda relacionada a palabras de vocabulario o algo que pudiéramos utilizar en eso, ¿verdad? Así que les hago el llamado por favor a que puedan realizar y si pueden finalizar la plataforma en estos días, perfecto. Vean que las siguientes secciones, sección 4, sección 5 habla del pasado simple. Si alguien, los que ya lo hicieron, ya revisaron la información. Para los que no todavía, para los que todavía no han llegado ahí, les quiero comentar que vamos a estudiar el pasado simple y en eso pues vamos a utilizar verbos en pasado. Hay verbos regulares, verbos irregulares y existen ciertos cambios en los verbos. Así cuando vieron ustedes las terceras personas, como se le agrega s, acá existen ciertos cambios. Así que nada más adelantarles la información que viene y pues sugerirles que de verdad revisen la información porque no vaya a ser que de repente sientan que es mucho. de repente como teacher y mire, y yo no me puedo tantos verbos, teacher, y cómo hago, y aquí cómo explico esto. Ahí la fórmula para aprenderse verbos es nada más estudiarlos. No existe otra mejor solución o otra fórmula mágica que yo le pueda decir haga esto y usted ya va a tener 100 verbos en su repertorio de vocabulario. Toca pura práctica, tanto diferenciar verbos regulares e irregulares, así que nada más no es meterles miedo, ¿verdad? Sino que nada más comunicarles la información que sigue y lo complejo, no imposible, pero lo complejo que pueda ser. Recuerden que cada vez vamos aumentando la complejidad del curso y vamos a ir aprendiendo nuevas estructuras y nuevas cosas, y eso requiere todavía más esfuerzo de nuestra parte. Así que les dejo la invitación a que por favor completen las siguientes partes que tenemos del curso, ¿verdad? Y si puede, realice todas las unidades, realice el examen final, y recuérdese que mientras nosotros estemos en el curso, usted puede volver a realizar las prácticas y así tener solo 100, 100, 100, ¿verdad? Que al final la plataforma le va a guardar a usted su nota más alta, ¿verdad? No va a estar viendo si usted se sacó mala nota y después hizo otro. Lo importante es la nota más alta. Así que los invito a que sigamos trabajando y le echamos ganas, ¿verdad? A aprender este idioma. Before we start, any question, alguna pregunta acerca de la información en la plataforma o cómo completar. No sé si tienen algún comentario. Teacher, dígame. Fíjese que yo ahora hice la evaluación. Exacto. Fíjense que donde sí he encontrado bastante, que digamos, traba, como le llamamos al buen salvadoreño, ¿va? Ajá. Es en la actividad 1 de la sección 1. Ahí sí, esa es la única que no he podido completar. Y pero no la ha completado porque, ¿por qué motivo? Fíjense que estuve intentando hacerla, ¿va? Pero siempre me daba error, no sé en qué estará fallando, o qué no he entendido, o qué no he podido hacer ahí. Ajá. Okay. Pero sí, yo hice el intento, porque ahí está en rojito que yo hice el intento. Ok. Intenté varias veces. Perfecto. Si la plataforma en algún dado caso da algún problema, algún error, suponiendo, o no desconozco, pero suponiendo que no le guarde el progreso, lo recomendable es tomar captura de pantalla y compartirla en el chat, ¿verdad? Ahí están mis compañeros también, y tenemos a personas encargadas de soporte técnico que le pueden asistir en algún dado caso, ¿verdad? Entonces podemos compartir ahí. Si es problema técnico, yo sé que mis compañeros le pueden ayudar, y si es con problemas tal vez de estructura gramatical, ¿verdad? Del área académica, yo le puedo echar la mano ahí para ayudarle para que podamos completar. Así que siéntase seguro que respuesta a la situación siempre va a encontrar, pero nada más animarlo a que nos comuniquemos por esa vía para que podamos solventarle, ¿verdad? Y no quedarnos así, para así poder progresando. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. All right. Thank you so much. Thank you so much for that one. So we're going to get started. Just I will ask you, please remember to turn on your cameras, please. Help me with that one. Nada más solicitarle a las personas que estamos en la videoconferencia, recuérdese siempre tener su cámara activa, porque es parte de los requisitos y del compromiso que hemos adquirido, ¿verdad? Así que solicitarles por ahí la ayuda, su colaboración en esa situación, por favor. Muchas gracias. Okay, let's get started with today's info. Vamos a iniciar con la práctica. Did you check on the map again? ¿Siguieron viendo el mapa que estuvimos trabajando ayer? Yes or no? Yes, oh, yes. Yes. Thank you. Perfect, perfect, perfect. Okay. Let's get started on this one. You know, for today we have section number 8, ¿verdad? Ese es de acuerdo a cómo vamos a ir desarrollando los cursos en las sesiones, ¿verdad? Esto no refleja en ningún momento lo que usted tiene que hacer en la plataforma, ¿verdad? Como les mencionaba al inicio, usted puede terminar la plataforma ahora, si se queda hasta la noche, ¿verdad? O mañana o pasado mañana, y que sería lo que les sugiero, ¿verdad? Que terminemos la plataforma un tanto pronto, así solventamos dudas y yo les puedo asistir de mejor manera, ¿verdad? Pero ahorita vamos terminando la sección 3 de la práctica que yo les traigo este día. Let's get on this one. Yes, tell me, dígame. Yo quería hacerle una pregunta. Fíjese que ahora recibí un correo de inglés corporativo que decía de que se tenía, teníamos que inscribirnos. No sé si solo me lo enviaron a mí o a mis compañeros también. Pero no sé, yo no he terminado en realidad por completo la plataforma y dice que el límite es hasta el 19 de este mes, ¿no? Para este inscribirse. Mes. Ah, ok. Eso es también nos ayuda. Bien, el proceso me imagino que de inscripción, como les notificaron, ¿verdad? Con las fechas, lo esperado es que se termine, que completemos la plataforma lo más pronto posible, ¿verdad? Como es requisito. Recuérdense que para cada curso existen ciertos requisitos y las inscripciones se hacen antes de que dé inicio el curso, ¿verdad? Entonces vamos como... tenemos que cumplir con ciertas cosas antes de dar inicio al siguiente curso. Por eso es que el correo tal vez le decía que se tiene que completar la plataforma, ¿verdad? En este caso, si tiene dudas, yo estoy seguro que mis compañeros siempre anexan información de contacto, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda, para clarificarles, ¿verdad? En relación a la plataforma, lo que yo les sugiero es que tratemos de completarla lo más antes posible, ¿verdad? No nos quedemos, yo sé que ustedes no son así, ¿verdad? Pero lastimosamente a veces nosotros caemos en el hábito de dejar todo a última hora, decir, ay, ahora es último día de clases y no completé la plataforma, tipo 11 de la noche la voy a estar haciendo. Recuérdese que no es hasta ese día que tenemos que completarla, ¿verdad? Las sesiones llegan hasta cierta fecha, pero nosotros ya tenemos que haber cumplido con nuestro compromiso de la plataforma. Entonces, dígame. Sí, respecto a lo que la compañera comentó, a mí también me cayó ese correo, pero por lo que yo percibo es similar al que nos mandaron al principio para poder ingresar al curso. Porque ahí, menciona de que si no aplicamos a los requisitos podemos aplicar una beca, entonces entiendo que es el mismo que nos mandaron al principio. Gracias, muchas gracias por la clarificación. Yo de ese correo no tengo copia y no le podría dar mayor detalle, ¿verdad? Por eso es que también no estoy abundando y no preciso la información a qué hace mayor referencia, ¿verdad? Pero por lo que nuestra compañera menciona, tal vez pueda ser similar a correos anteriores que han recibido, pero nada más yo retomo lo de la plataforma, nada más para enfatizarles que sí tenemos que completar lo más pronto posible la plataforma, ¿verdad? Y por cualquier duda puede contactarse con cualquiera de mis compañeros que la haya escrito. Creo que a veces le ponen información al final del correo y si no, en el grupo de WhatsApp ahí puede hacer la pregunta, porque ahí tenemos compañeros del área administrativa y ellos nos pueden clarificar la duda, ¿verdad? Si es que existiera. Ok. Let's get on some information for today's class. On this one, that was part of the book and in the platform, checking about compound nouns. What are compound nouns? Compound nouns are a combination of two different nouns that we put together to make reference to a place. Check on the one that I have here on the corner. I have bookstore. Those are two words and they are used in combination. For example, we have one noun that is book, right? The one that you know, book. And the other, the store, the place where you buy something. In this case, we have the combination and that is a compound noun. You say a bookstore, right? Putting two words together to make reference to a new place. And in this one, as I told you, there are two elements, book and we have a store. Just checking on the emphasis on this one, remember that the first word in the compound noun is going to receive the emphasis or the stress in the pronunciation, right? You say bookstore, you don't say bookstore, right? And it's not flat, you don't say bookstore, right? It's not the same. The emphasis is at the beginning, bookstore. Right? That should be the emphasis and the stress on these compound nouns, ¿verdad? Nada más recordarles por ahí que tenemos el uso de los nombres compuestos que son dos palabras, ¿verdad?, que ponemos juntas para hacer referencia a un lugar. Tenemos libro y tenemos tienda, ¿verdad? Entonces, bookstore, tenemos dos palabras, las utilizamos en combinación, y el énfasis del estrés, ¿verdad? Que eso es algo muy importante cuando hablamos cualquier idioma. Entonces, el énfasis va al inicio, bookstore, ¿verdad? No decimos bookstore, no, el énfasis no va al final, y no es una palabra que el énfasis o la fuerza de voz sea la misma, no decir bookstore, no sería la misma para toda la palabra, sino que el énfasis va al inicio. Bookstore, that is checking on compound nouns. At this moment, check on the first illustration that we have on the screen. What place is that one? ¿Qué lugar será ese? El primero de la ilustración, in the corner. Station. Thank you. That's correct. Right? What about on the second one, in the center? What is the place? The market. Yeah. Mm-hmm. We can say supermarket. Thank you. What about on the next one? What about on the third one? Check on this illustration. Toilet. Toilet could be. Mm-hmm. Or in this case, we can call it restroom, right? Restroom. What about on the next one? Ve al siguiente. Coffee shop. Thank you. Mm-hmm. Coffee shop. Thank you. Coffee shop. Coffee shop. Thank you. Check on the next one. What is the illustration representing? Post office. Hmm? Post office. Post office, and the last one? Post office. Post office, thank you, Miss Vilma, thank you. And the last one could be hospital, it could be possible, but I will say drugstore. Drugstore, parece hospital, no hay problema, pero la vamos a entender como drugstore, thank you. Just listen, please, to the emphasis and the stress of these words. Nada más escuchamos en estos momentos cómo vamos a enfatizar estas palabras. In this case, you say gas station. Gas station. Right? Gas station. Thank you. And remember, in this one, you make only one sound. Gas station. No pauses. You don't stop. Gas station. Gas station. Gas station. Thank you so much. Perfect. Recuerden que en cuestiones de pronunciación, en este caso que la primera palabra gas termina en sonido s, and the next one station begins with s, the same sound, termina e inicia con el mismo sonido, nada más prolongamos el sonido y no hacemos una pausa. No diríamos gas station, ¿verdad? No hacemos una pausa. Gas station. Gas station. Hacemos nada más, alargamos el sonido e iniciamos con la siguiente palabra. Check on the other. Supermarket. 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 Thank you. Check on the next one. Restroom. 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 Remember, the emphasis and the strength of the voice goes on the first noun. Recuérdese que la fuerza de voz o el estrés va siempre en la primera palabra, ¿verdad? En el primer nombre, en el primer sustantivo que tenemos ahí. Restroom. Check on the next one. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Right? Coffee shop. Perfect. Mm-hmm. The next one. Check on this one. Post office. Post office. Post office. And the last one, we have drugstore. 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 Mm-hmm. The emphasis is on the first word. Siempre el énfasis va a ir en el primer nombre o el primer sustantivo que tenemos en un nombre compuesto. Right? That should be the information that we have at this moment. And to practice, we're going to work like this one. The first one, the gas station, is going to be only for boys. We're going to do it as a group, and we try to do it almost at the same time. The first illustration is for the boys. So the boys say gas station, only the boys. Then the ladies go for the next one. You say supermarket, yeah, supermarket, the ladies. Then we go restroom for boys, and we alternate in that way. I want to listen to you so I can help you on pronunciation or how to say this word. All right. So let's get started. Recuérdense, la primera es solo para los chicos, ¿verdad? Todos, when I say three, cuando cuente a tres, todos los chicos decimos gas station, ¿verdad? Yo quiero escucharles haciendo la fuerza de voz o el énfasis en el lugar correcto. Then the ladies, and then the boys, the ladies, the boys. Vamos uno. All right? Let's get started. Boys, get ready. 1, 2, and 3. Gas station. Thank you. Ladies, 1, 2, and 3. Next one. Supermarket. Thank you. Supermarket. Boys, the next one. 1, 2, and 3. Restroom. Thank you. Ladies, the next one. 1, 2, and 3. Coffee shop. Coffee shop. Thank you. Coffee shop. Boys, ready. 1, 2, and 3. Post office. Thank you. And the last one is for the ladies. Ladies, 1, 2, and 3. Drugstore. 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 Thank you so much. Perfect, perfect. Well done on this one. Well done. Now, after checking on the emphasis or the stress of compound nouns, we're going to move to the next part. That is the well-known map, right? Tenemos el mapa por ahí with different places. At this moment, I will move the starting point. As you see, the X is not in front of the car wash for this map. The X, or the starting position, is between the water park and between the church. That is going to be the starting point for everyone, okay? Nada más el punto de inicio de donde vamos a dar las instrucciones ha variado. No estamos frente al car wash, sino que ahora estamos en 2nd Avenue between the water park and the church, ¿verdad? Estamos entre el parque acuático, the water park, and the church, ¿verdad? Ese va a ser el inicio para todos. Ya conocemos el mapa, así que me voy a mover a la siguiente parte para explicarles cómo vamos a trabajar on this practice. We're going to start and we're going to make a whole package of review with this information. We're going to start like this. Excuse me, where can I get? And you are going to mention a product, ¿verdad? Vamos a iniciar de esta forma. Le vamos a preguntar al compañero, excuse me, where can I get? Y mencionamos un producto. Pero ¿cuál producto? What product? One product that you can find in the map. Para eso vamos a utilizar el mapa. Usted va a hacer referencia al mapa y por lo menos usted ve la... we see the dentist, we see the bank, we see the mall, we see the gas station, we see the restaurant. Vamos a mencionar un producto o algo que pudiéramos obtener en un lugar de este mapa. For example, if I tell you, excuse me, imagínense que yo le pregunto acá. Right, let me copy the information for you. Déjeme por acá que le haga la información. In this one. Imagine I ask you the question, excuse me, where can I get a birth certificate? ¿Quién sabe qué es un birth certificate? Partida de nacimiento. Thank you so much. Perfect. Thank you so much. The legal document that you obtain when you are born. Thank you. Imagine that I tell you, hey, excuse me, where can I get a birth certificate? ¿Verdad? And what should be the answer in this one? You may tell me, ¿verdad? Se me puede decir ya que tenemos la información. You can get. In this case, it's going to be the same product, ¿verdad? Estamos hablando en teoría del mismo producto o el mismo objeto que sería en este caso la partida de nacimiento. You can get a birth certificate, ¿verdad? Hacemos siempre referencia a lo que se me preguntó. And tell me, in what place can I get the birth certificate? No. The city hall. At the city hall, thank you so much, perfect. You tell me, hey, you can get a birth certificate at the city hall. So you mentioned the product. Can you make a reference about where you can find the article in mention, ¿verdad? Y usted le menciona dónde puede encontrar el, pues, el producto en mención, ¿verdad? Sorry, let me get on this one. The city hall. After that one, okay. Después que ya averiguó dónde puede obtener el producto o por lo que le interrogó su compañero, we're going to ask this one. Oh, and how do I get to the city hall? ¿Verdad? Continuamos la conversación. Ya averigüé dónde puedo obtener mi partida de nacimiento y la persona me dijo que lo puedo obtener in the city hall, ¿verdad? Pero como yo soy nuevo, I am going to say, hey, oh, and how do I get to the city hall, ¿verdad? Vamos a repetir el lugar que la persona me sugirió, donde yo puedo obtener este producto o lo que yo le haya preguntado, ¿verdad? And how do I get to the city hall? And in that case, the person is going to go and explain the information, right? De ahí la persona pues va a darnos la instrucción. Remember that the starting point in this case is different. Recuérdese que nuestro punto de inicio en este caso ha variado y utilicemos el mismo para todas las prácticas, ¿verdad? Ayer estábamos utilizando, cambiamos el punto de inicio, but in this case we're going to use the same one. Vamos a utilizar el mismo para tratar de llevar siempre, estar en sintonía de cómo dar la instrucción. Sorry. Is there any question at this moment about the practice? Preguntas, questions? Okay. Not at this moment. All right. Thank you so much. Let me see. Thank you so much. Okay. Remember, dígame, tell me. En World Cup on, ahí terminaría la práctica. In this case, no. Yo el walk up on, yo lo puse como una sugerencia o como tal vez iniciaría, pero tal vez la instrucción va a iniciar diferente. Es nada más como una referencia para indicarle a usted que en esa participación usted ya va a iniciar y ya le va a dar las instrucciones de cómo llegar al lugar. No necesariamente va a iniciar con walk up on, puede ser diferente. Nada más es como una referencia para que usted sepa que ahí comenzamos ya a dar las instrucciones de cómo llegar al lugar destino. Thank you. Okay. Okay. You're welcome. You're welcome. Perfect. All right, people, let's get ready. As I told you yesterday, today we're going to have more practice on this one. So I expect to monitor on all of you. Espero escucharles a todos y que estemos reportando de una forma correcta la información. Remember, you have the map on the WhatsApp group. El mapa lo tenemos en el grupo de WhatsApp y ahí tienen toda la información si necesitaran referencia extra. All right, let's get started. Let me get on this one. Nada más déjeme por acá crear los breakup rooms and we begin on this. All right, thank you so much, Mr., for the confirmation. All right, let's get started and I will make any adjustment. Vamos a iniciar con los breakout rooms y si alguien tiene problemas con audio o algo, hago los ajustes necesarios. Let's get started. Hello. Hi. ¿Me escucha? Sí, sí. Ok. Yo empiezo con usted. Como usted diga. Ok. Hello. Okay, Felix. Excuse me, Felix. Where can I get a hamburger? You can get hamburger at restaurant. Oh, how do I get to a restaurant? Let me see the map. Okay. Perfect. In this moment, I'm in the gas station. ¿Cómo? In this moment, I'm in the gas station. Ah, yes. In the... We get to the restaurant. You are at the gas station? Yes. Sería... Pine Street. Pass, pero no, I no remember the yesterday. Ok. Para decir las direcciones, me tiene que decir como en dónde me voy a ir, con las calles. Yes. Recuerda que usábamos turn left, que era girar a la izquierda, turn right, que era girar a la derecha, walk up, que era como caminar hacia arriba. Walk down, caminar hacia abajo. Take the second left, que era tomar por un ratito me conecté ayer. Ajá, Félix, we discovered. Ajá. Bueno, voy a intentar. Dice... Okay. Let's switch, hagamos algo si quieren. Si quiere inicie Félix preguntándole sobre un producto y así Marcela puede participar con las instrucciones. Así tal vez usted puede escuchar algunas de las que ella menciona y después cambian roles, ¿verdad? Y ahí tal vez usted ya tiene más información y puede participar. Así lo podemos hacer tal vez de una mejor manera. ¿Ok? Ok. Thank you so much. Continue working. Thank you. Perfect. Excuse me. Walk down on 2nd Avenue and turn sería la izquierda o la derecha. La izquierda, ¿verdad? Sería derecha porque me está mandando el restaurante. No, la estoy mandando al café que está al final. Turn. Ay, aquí está el biche. I'm just listening, no worry, continue, no problem. Ay, Nico. La quiero mandar al café, sería left aquí. Or right. Starting from the church, iniciando desde la church. Ya le dije que walk down on 2nd Avenue. Y luego, in this case, turn left sería. Turn left. Ajá. On Pine Street. On Pine Street, exacto. Turn left on Pine Street. Ajá. Go straight ahead on Pine Street. In the coffee is in the corner of Pine Street and 4th Avenue. Perfect. I guess, yeah, that is correct. Just remember on this one, because the map is fixed in the picture, right? But imagine if you're walking, imagínense que el mapa está fijo tal cual, ¿verdad? Y nosotros sí vemos, nos imaginamos, ¿verdad? Que va bajando, yo acá lo veo que sería como que a la derecha, ¿verdad? Según lo que yo veo en el mapa tal cual, pero como el mapa está fijo, ¿verdad? Pero si usted se imagina que va dentro del mapa, entonces ahí sería como un giro a la izquierda, solo que tenemos vuelta a la computadora para ubicarnos, pero puede ocurrir, ¿verdad? A veces, pero sí, la información está correcta. That should be it, right? Walk down on 2nd Avenue, turn left on Pine Street. Ajá, exacto. And the cafe is on the corner of Pine Street and 4th Avenue, okay? Perfect. Excellent. Thank you. Now, switch roles. I want to listen to you ahora, y quiero escucharles. Okay. Okay. Excuse me, Dora, where can I get a food? The food in you can get. You can get in the restaurant. Okay. Oh, and how do I get to restaurant? In the restaurant is Walk down. Walk down. 2nd Avenue. ¿Cómo se dice? Between City Hall. En ese caso, down podría ser, si podríamos dar referencia a between, hablando como de cuadra a cuadra, block to block. Podría utilizar between. Entonces puede decir, it is between the City Hall and the Stadium, ¿verdad? Porque son los dos lugares que tenemos a continuación, ¿verdad? Porque podemos utilizar el between si está durante, en la misma cuadra, ¿verdad? Así como el airport. El airport está en el mismo bloque y está between the lab and between the aquarium. Pero también el between es posible utilizarlo when you talk about places between blocks, ¿verdad? Lugares entre los diferentes bloques o cuadras como nosotros lo conocemos. Entonces, Miss Dora, usted puede decirle, it is between the City Hall and the Stadium. Okay. Let's do it one more time. Tratemos de dar la instrucción una vez más, Miss Dora, desde el inicio. Walk down. Between City Hall and Stadium. And the Stadium, right? Thank you. Walk down. Just remember to mention the reference. Nada más, recuérdese dar la referencia del lugar. En este caso le dijo walk down. La persona sí está en 2ª Avenida, ¿verdad? Pero sería, bueno, mencionarle walk down on 2nd Avenue, ¿verdad? Que camine sobre esa calle en la que ella se encuentra. Y después de esa instrucción damos la referencia. It is between the City Hall and the Stadium, para utilizar una estructura completa, ¿verdad? Porque como si usted utiliza las proposiciones como lo hizo, yo le entiendo que usted está comunicando un mensaje, ¿verdad? Y yo le entiendo perfectamente los puntos de referencia, pero recuérdese que estamos también practicando cómo darle estructura completa. Entonces, con ese fin, tratamos de reportarlo de esa forma. Okay. Continue working hard. Sigan trabajando, sigan averiguando más lugares. Thank you. Bueno. Excuse me. That morning and in the van. Oh, and how do I get to bank? Estamos ubicados ahí, pero ¿dónde me voy? Tendría que, sería walk up, o sea, caminar hacia abajo, porque está en la misma avenida, Second Avenue. Uh-huh. While you second Avenue, uh-huh. In the frame, in the park. Uh-huh. Sería between dentists. Uh-huh. Hasta ahí. Hey, okay. Thank you. Thank you. I am going to help you on this one. Le voy a ayudar para dar la información, ¿verdad? Lo he hecho muy bien. Nada más nos faltan ciertos elementos. La primera instrucción, como estamos en la misma avenida, como se lo mencionaba, ¿verdad, Miss Vilma? Entonces la instrucción sería walk down, ¿verdad? Caminar hacia abajo. Walk down on Second Avenue, ¿verdad? Esa sería la primera instrucción. Walk down on Second Avenue, ¿verdad? Para que la persona comience a caminar, ¿verdad? Hacia abajo en esa avenida que ya se encuentra. Walk down on Second Avenue. Y lo siguiente pudiera ser, como estamos en la misma avenida, ya comenzar a dar el punto de referencia donde encontramos el lugar. Entonces, a continuación de walk down on Second Avenue, decimos it is on the corner of. Podemos decir que está en la esquina, ¿verdad? Porque el banco está en la esquinita del lugar, de la segunda avenida. Entonces decimos, it is on the corner of Second Avenue and Pine Street, ¿verdad? Eso es lo que nosotros mencionaríamos, que está en la esquina de la segunda avenida y Pine Street. Si necesitamos dar más información, pudiéramos mencionar, it is in front of the park, or it is in front of the grocery store. ¿Verdad? Ahí tenemos muchos puntos de referencia. Si queremos hablar que está enfrente, podemos decir enfrente del parque, enfrente de la grocery store, or you can mention it is next to the dentist. ¿Verdad? Está a la par del dentista. ¿Okay? Podría ser una de las formas como reportarlo. Miss Vilma, dígame. ¿Y si digo que está entre la segunda y la tercera avenida? Es posible también, es posible. Entonces, y podríamos decirlo. Dígame. Y se puede decir, digamos, go past two blocks. Go past two blocks. It's possible, ajá, que caminen por dos cuadras. Or in case, pero en este caso, el go past necesitamos un punto de referencia por el cual la persona va a pasar. Entonces, o sea, la instrucción, dígame. Sería go past on mall. Go past the mall, go past the grocery store, en este caso sí. O si no, para mencionar blocks, usted puede decir walk for two blocks, camine por dos cuadras, ¿verdad? Entonces la persona ya sabe que va a caminar dos cuadras, ¿verdad? En este caso. Regresando con la interrogante de Miss Vilma, sí puede decir between y podemos utilizar las avenidas como referencia. Entonces la instrucción podría ser walk down on Second Avenue, right? It is between Second Avenue and Third Avenue. Para mencionar que los puntos de referencia son las avenidas que tenemos ahí. It is between Second Avenue and Third Avenue. Es probable mencionar eso. La recomendación nada más, aparte de eso, es mencionar un lugar, ¿verdad? Porque igual la segunda y la tercera avenida van paralelas y van a lo largo de un buen sector. Entonces tal vez es importante mencionar un lugar como el mall o el grocery o el parque o el dentist para que la persona al ver esos lugares se identifique dónde está el lugar destino. Thank you. Okay, you're welcome. Continue working. Try to alternate the questions and continue working hard. Thank you so much. Thank you. Ahora, excuse me. Where can I get a lunch? A lunch. Yes. You can get a lunch at restaurant. Okay. And how do I get out to restaurant? The restaurant across from the restaurant, across from City Hall. It's 2nd Avenue. Yes. All right. Thank you so much. And that is talking about the information for the location is perfect. Estamos bien con la información, Miss Tania, con la ubicación, ¿verdad? It is in front of the City Hall y toda la información. Nada más agregarle ahí que recuérdese que en este caso estamos imaginando que Mr. Norman no está cerca, ¿verdad? Entonces necesitamos brindarle instrucciones como si el punto de inicio es por el car wash o el punto de inicio es entre el water park o el church, el que ustedes tengan de punto de inicio, de ahí tenemos que darle instrucción, ¿verdad? Como camine recto sobre la calle, gira a la izquierda, gira a la derecha. Entonces ahí utilizamos expresiones como go straight ahead, turn right, turn left. Y ya cuando la persona ha llegado cerca de la zona del lugar, ahí es donde entra en función dar los puntos de referencia. It is in front of, it is next to, it is behind, para dar una información más completa, ¿verdad? Le decimos cómo llegar y le decimos la ubicación del lugar para que la persona sepa llegar al destino. Okay, thank you very much. Now switch roles. I want to listen to you. Les quiero escuchar. Ahora cambien roles y quiero ver cómo lo estamos haciendo. Okay. Ahora tú me preguntas. Yo te pregunto. Okay. Excuse me, where can I get the shoes? ¿Shoes? Shoes. Shoes. Mm-hmm. Shoes. Okay. Okay, you can get shoes at the mall. Mm-hmm. Oh, and how do I get to mall? Mm-hmm. To the mall. Okay. Okay. El punto de inicio es el car wash. Pueden utilizar el car wash, exacto. Bye. Okay. Go ahead for the Pine Street. Mm-hmm. And cross the front, the park, yeah. And the third you hand left. On left. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yes. Between and the 1 Avenue and the 2 Avenue. Mm-hmm. In this case, Mr. Norman just remember to use the complete structure. Nada más sugerirle utilizar la estructura completa en referencia a gramaticalmente, ¿verdad? La última expresión sería it is between, ¿verdad? Nada más nos hizo falta el verbo to be y el pronombre it is, ¿verdad? And in this case, you say 1st Avenue and 2nd Avenue. Primera y segunda avenida. 1st and 2nd, right? But that is correct. 2nd. Ajá, 2nd. Así serían la información. 1st, 2nd, 3rd, and 4th. ¿Verdad? Segunda, tercera y cuarta. Okay? That should be the information. Okay, perfect. Continue working. Sigan trabajando y averigüen más información de dónde comprar las cosas y cómo llegar. Thank you so much. Thank you. Sí. And it is next to grocery store. Where can I get the movie? Movie, una película. You can get a movie in... No, you can get a movie at cinema. Mm-hmm. Cinema. Uh-huh. Oh, and how do I get to cinema? Okay. Sería walk down, turn left, on, across the street. Sí. Sería walk straight for 2 blocks. Sería cuadra. Ajá. Quiero decir. O across from the stadium. It is across from this. Llegué a la esquina, digamos, así de Aquarium. Para decirle algo. Entonces sería. Bueno, allí sería de decirle. El punto de referencia. El punto de referencia. Across from stadium. O across from sports center. Okay, perfect, perfect. Just ajá, yo digo que sería mejor sports center porque es más pequeño y el estadio ocupa toda la cuadra. It's possible. The 2 options are correct. De hecho, las 2 opciones son correctas, ¿verdad? Podrías ir across from stadium o across from the sports center. Las 2 son válidas. Nada más hacerles la recomendación que para el punto de referencia, ¿verdad? Como recuérdense que iniciamos con imperativos, walk up, turn left, turn right. Ahí no utilizamos sujetos, sino que iniciamos desde el verbo cuando damos la instrucción. Just on this one, in the last one, you mentioned it is across from, ¿verdad? En la última parada del punto de referencia sí utilizamos una oración completa. It is, y utilizamos la preposición para ubicar a la persona en el lugar, ¿verdad? Nada más ese es el último comentario. Right? Esa it is, siempre hay que mencionarlo. It is across from, ajá. Ajá, porque ya es una oración completa donde damos el punto de referencia. Que realmente es lo que dice, esto está frente a... Ah, exacto, exacto, esto está frente, exacto, usted lo ha dicho, mi Zulma, exacto. Thank you. All right, continue working. Thank you so much. I'm here, car wash. Car wash, okay. Go the straight ahead, the Pine Street and the grocery store is on the corner of 2nd Avenue and Pine Street. It is across from the bank and dentist, and on the 2nd Avenue, it is next to the restaurant, it is between mall and stadium. In the mall and stadium. Okay. Yeah. Perfect, perfect. Good job, bien hecho, thank you so much. Continue practicing. Ya en 1 minuto regresamos a la sala principal, pero pueden aprovechar a preguntarse una última vez. Thank you. Okay. No hemos usado tampoco, vea, el go straight ahead. Go straight ahead. Ah, como no, pero como solo decimos go straight. Ah, y no, no completamos. Ajá. Yo no lo he estado completando. Teacher, una consulta. No sé si usted explicó ayer, no me recuerdo si se puede decir en una referencia o en una indicación atrás de o... Porque normalmente tenemos de que sería across from, ¿verdad? Que es enfrente de. Enfrente. Pero si es de si lo tenemos atrás, por lo menos aquí tenemos City Hall y el Mall. El Mall, están en calles contrarias, pero podemos decir atrás de City Hall. It's possible. Es posible, ¿verdad? En ese caso la preposición sería behind y todo va a depender de dónde esté ubicada la persona y la percepción o la visión que tenga, ¿verdad? Imagínense que yo estoy en el parque, right? In the park. Entonces yo quiero hablar del City Hall. Entonces the City Hall is behind the mall. sí me sirve la preposición behind, pero va a depender de dónde yo esté ubicado. Si estoy en el water park, entonces ya lo tengo enfrente, ¿verdad? Entonces ahí, y si siempre hago referencia al City Hall, entonces the City Hall is across from, or is in front of. Pero sí es posible utilizar el behind, sí es posible, nada más va a depender de dónde nosotros estemos ubicados y así va a ser, ¿verdad? La percepción que tengamos, pero sí es posible. It is behind. Okay. Thank you. Thank you so much. All right. We're going to return to the main room. Thank you so much for your effort in the practice. Thank you. Okay. Welcome everyone. Welcome back to the main room. Thank you so much. Let me tell you that I am happy for and really excited for how you are progressing on this one. You are doing really nice. And I want to encourage you to continue working hard. Por ahí los monitoreo y si tuve chance de escucharles a todos, ¿verdad? Eso es lo que quería escuchar, cómo estamos practicando. Y algunos se sorprendieron que de repente, híjole, ahí está el teacher. Pero para que vean que sí los ando chequeando, ¿verdad? Para que sí estamos trabajando, ¿verdad? And good job, congratulations, felicitaciones. Lo estamos haciendo bastante bien. Me alegra mucho ver su progreso y espero que a ustedes también les alegre, ¿verdad? Es motivo de alegría saber que estamos progresando, ¿verdad? Y que el esfuerzo está teniendo sus frutos. So thank you so much. Before we finish today's practice, I would like to know if there is any question about the contents that we have covered so far. Is there any question, people? No, teacher. Okay, thank you so much. Teacher. Okay, perfect. Everything clear. Claro. Teacher, oh, dígame. ¿Cómo se dice tercero? Tercero, third. O sea, tercera avenida. Ah, en este caso sería third. Third. Ajá. Cero. Exacto, third. Ah, okay. Casi con Z, third, exacto. Porque cuando hablamos de calles, en este caso no utilizamos los números cardinales, sino que utilizamos los números ordinales, ¿verdad? Primero, segundo, tercera, no decimos calle 1, calle 2 y calle 3, ¿verdad? Ajá. Exacto, entonces en este caso no decimos three street, sino lo justo lo que usted me preguntaba, third street, sería la tercera calle. Ah, thank you. You're welcome, all right. Before we leave, I want to ask you, ¿qué tarea tenemos pendiente? ¿Tenemos alguna tarea pendiente? Yes or no? No. Todos se me quedan viendo así como que, teacher, y tenemos tarea. Yes. Mencionaba lo de los verbos irregulares que tendríamos que ir a. Verbos irregulares y verbos regulares, ¿verdad? Que es la información puede ser bastante, pero sugerirles revisar y ayudarse de información. Igualmente la plataforma, ¿verdad? Así que les solicito de favor, les agradezco primero porque sé que atendieron el llamado de completar las partes que yo les mencioné y ahora que ya vamos entrando a la tercera semana, es muy importante que completemos lo restante de la plataforma. Así que solicitarles, por favor, que le dediquemos un poquitito más de tiempo de lo que ya normalmente lo hacen para poder completar la plataforma. Recuérdese que eso nos ayuda a encontrar, tener el primer encuentro con la estructura, con vocabulario. Luego acá podemos nosotros ver si hay alguna área de mejora y después podemos hacer las correcciones en la plataforma. Recuérdese que la plataforma nos permite hacer más de un intento, así que no se preocupe si a la primera no obtiene un buen resultado porque todavía tiene más chances, ¿verdad? Para revisar la información. Así que les solicito pues trabajar arduamente y para completar esa información. We're going to check on the attendance and we are going to call it a day. Vamos a chequear asistencia y podemos ya dar por finalizada la reunión de este día. Let's get started on the attendance. Dinora Lizeth Pineda. Dinora Lizeth Pineda, not at this moment. Dora Mary Beltrán. Present, teacher. Thank you so much. Félix Edgardo Escobar. Félix Edgardo Escobar. Present, teacher. Thank you so much. Israel Antonio Torres. Present. Thank you. Lilian Saray Montes. Present, teacher. Thank you so much. Lizette Marisol Flores. I'm here, teacher. Thank you so much. Marcela Ivonne Nerio. Present. Thank you. Maria de Los Angeles Hernandez. Maria de Los Angeles Hernandez. Norman Rivera. I'm here, teacher. Thank you so much. Osvaldo Aristides Méndez. Creo que por ahí está presente, levantando la manita. Sé que está algo ocupado por ahí en el trabajo. Thank you so much. Rebeca Ivonne Rivas. Present. Thank you. Santos Bolaños. Present, teacher. Thank you. Saúl Alfredo Barahona. I'm here, teacher. Thank you. Susana Betsabe Flamenco. Present, teacher. Thank you. Tania Karina Moreno. Present. Thank you. Tatiana Jamilet. Present, teacher. Thank you. Vilma Contreras Umaña. Present. Thank you. Walter Alberto Tánchez. Walter Alberto, not at this moment. Walter Eleazar Morán. Walter Eleazar Morán, not at this moment. Wilfredo Hernandez Vázquez. Wilfredo Hernandez, not at this time. Yesenia Carolina. Yesenia Carolina, not at this time. And Zulma Beatriz Pérez Galdames. Present. Thank you so much. All right, people, it was a pleasure to be with you today. Have a good night and a good day tomorrow, and I hope to see you next time. Pasen feliz noche, feliz día mañana, y espero verles. Y por favor, ayúdenme con completar la plataforma, ¿ok? Thank you so much. Bye-bye. Take care. Bye. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Thank you.